fue el lunes cuando la Fiscalía, controlada por Dolores Delgado, solicitó al Tribunal Supremo que archive todas las querellas contra el gobierno que se han ido presentando por su nefasta gestión de la pandemia del COVID-19. Las querellas, presentadas por Vox y por asociaciones como JUCIL, Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, y Consejo General, de Colegios Oficiales de Enfermería de España, entre otras, según la Fiscalía General del Estado, no ofrecen fundamentación suficiente para que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito alguno. Este informe exculpatorio del Ejecutivo por la pandemia del COVID-19 ha indignado a una decena de fiscales del Tribunal Supremo, así lo informa este miércoles El Mundo, que básicamente han denunciado cómo la justicia está siendo controlada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para protegerse a sí mismo. Hasta 12 fiscales están muy molestos de cómo el gobierno de Pedro Sánchez está controlando la justicia con lo que denominan un desembarco en la institución. La justicia española está siendo controlada por el Ejecutivo de coalición y eso, como era de esperar, no está gustando a los jueces que defienden la independencia judicial en España. El informe que presentó el lunes la Fiscalía del Estado es sin duda una buena muestra de cómo el gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún reparo en usar la justicia a su antojo, tratando de proteger al Ejecutivo pese a las evidentes pruebas que existen que confirman que la gestión del COVID-19 ha sido nefasta y se podría haber cometido ciertos delitos.